Muy buenas, gente. Os he grabado un vídeo del último boss de la instancia Necromancer Tomb. Y bueno, el boss es Vedilith. En el grupo vamos como tanque un Lancer, DPS van una Sorcerer, un Slayer y una Warrior. Y luego de Healer, pues voy yo que soy la Mystic. Bueno, el boss es muy sencillo, solo que golpea bastante fuerte y saca unos ads de vez en cuando que, bueno, se supone que los DPS deben eliminarlos, al menos unos cuantos, porque van saliendo cada vez más cerca del boss y llega un momento en que no hay casi espacio y estos ads hacen unas áreas de daño que si nos les mata, pues te matan a ti. Así que bueno, básicamente mi función en esta mazmorra o en este boss es pues eso, curar a la gente, sacar Mistral de venganza para que ataquen, sacar Mistral de vida cuando la gente tiene la vida baja y bueno, no veréis grandes golpes de daño porque como está grabado desde el punto de vista de un healer, pues eso, pero bueno, básicamente eso también soltar motas de vida. Y ocuparme pues de quitar los debuffs de la gente. Y bueno, sin más, os dejo con el vídeo. Porque poca cosa hay que decir del combate. Bueno, sí, quería comentar que los bosses no son nada estáticos. Aquí tanto los DPS como el tanque, como el healer, deben estar constantemente en movimiento. Porque si no, o te llevas una carga del boss, o directamente es una carga de las que te matan, o te deja stuneado, pero bueno, todas las clases tienen una habilidad para quitarse los stun, lo cual es fantástico. Aquí en mi caso se llama Relief, o Relief, y bueno, pues eso, la utilizo para quitarme los stun. También en este grupo hay muy buen DPS, eso debo decirlo, porque con otros grupos nos ha costado muchísimo. Y bueno, pues básicamente para curar, pues hay veces que saco el Trial de Vida, que la verdad es que es la única cura que tengo de área, aunque dura muy poquito, dura 8 segundos o así. Y luego para curar, pues lanzo mis motas de vida. Que son curas pasivas para mí y activas para los jugadores, porque ellos deben recogerlas y de ese modo se quitan los debuff y además pues ganan ticks de vida. Para curarles, como expliqué en un vídeo anterior, pues tengo que pasar el cursor sobre los jugadores, puedo seleccionar hasta a 3 y entonces les lanzo la cura llamada Titanic Favor. He estado a punto de morir varias veces, pero como no tengo autocura, pues nada, lanzo una mota de vida, la cojo y ya me levanto. Y pues nada, el boss este no tiene gran complicación. Cuando vas con un buen grupo, cuando vas con un grupo que no mata a los ads, este boss no se puede hacer, es imposible. Y nada, pues ya está prácticamente muerto. Y listo. Siempre que acabas una instancia, te mandan por correo un paquete de regalo que, bueno, suele contener, a veces contiene una pieza de armadura, otras veces contiene pergaminos de teletransporte, que, bueno, son como la piedra de hogar en otros juegos. Y bueno, los objetos, el loot está puesto para que caiga por clase, para que solamente la gente de cierta clase pueda tirar por él, para que no haya ninjeos. Ese es un sistema que me gusta muchísimo. Y bueno, pues aquí tenéis el vídeo. Espero que os haya gustado y prometo grabaros alguno de alguna instancia de más nivel para que veáis, pues eso, cómo se puede complicar la cosa. Pues lo dicho. Hasta la próxima. Chao.